K-Drop, con el código Forgi tenés 0.50 gratis para probar y abrir cajita free y 10% de verificación con todos estos métodos de depósito, amigos. Tácate todos estos métodos de depósito, 10% de verificación con mi código. En este momento estamos en un evento especial del huevo de Pascua y de Pascuas, donde podés abrir acá las cajas especiales y donde si no, podés venir acá a las cajas free, que básicamente si vos depositas $10, podés abrir hasta el level 3, o sea, estas tres cajas. Si depositas $100, podés abrir desde las 7 hasta la primera, son 7 cajas. Y así, si completás, bueno, el top. Eso es el nuevo evento que hay en KG Droppy, por el especial de Pascuas. ¿Qué abrimos, guacho? Las cajas de los de Eternal Fire, a ver, caja de Eternal Fire. ¿Cuál es la más cara? Chantare, claramente, ¿no? Chantare es la más cara. Y si me dejas. Y boludo, Monesi hizo lo imposible, amigo. Monesi. Qué sé yo, amigo. Esa última ronda estaba imposible ya, boludo. Ya ese clutch que metió en la. Para poner el 12. El 12 a 11. Locura, boludo. Esa baja. Esas bajas así, 1v1. No le tembló. Hoxie se cayó. Se cayó un poco ahí en oscuro. Bastante flojo. El lado CT igual de G2 y el lado TT. Lo trobearon, boludo. Le dieron vida a JL, N6. La ley de la rana, amigos. La ley de la rana. Muy efectiva. No, la última ronda lo que pasó fue que se apuraron. O sea, estaban bien clavando primero los de Navi. Y se murió antes de que caiga la flash. O sea, para mí, no sé quién era, pero se seteó para abrir. Y cuando se seteó para abrir después la flash, ahí le mostró el hombrito y murió, porque no le dieron chance. O sea, para mí pasó eso. No lo vimos muy bien igual, pero. Era un humo. Sí, sí, bueno. O eso pasó. O no venía flash en realidad. Es el smoke y abrir. No sé igual cómo se hace bien ese take, pero. Capaz que era eso. Que caiga el humo y abren rasgando, boludo. Porque la flash puede caer de medio. No vi bien la finita la ronda. Pero murió muy rápido el primero y chao, cagaron. ¿Cuál es la mejor caja para abrir? Nah, no. Yo siempre recomiendo, si van a poner plata, siempre, obviamente, que sea algo que sepa que lo puedes perder. Que no pasa nada si lo perdés, obviamente. Porque es para eso, es tirar fichines buscando. Para divertirse, básicamente. No lo hagas pensando que vas a ganar plata. Y segundo, si lo haces, yo siempre recomiendo jugar batallas. Porque es un 50-50, obviamente depende si es 1v1, 2v2, 1v3, bueno, de A3, de A4. Pero las batallas tenés más chance, boludo. Tenés más chance, así que es lo que recomiendo. Después puedes abrir cajas también, obviamente, pero. No hay una que rinda más que otra, si no todos jugar en ese, ¿entendés? Estoy harto de no saber qué pingo. La ley de la rana, amigos. Yo le puse la ley de la rana porque es una ronda que yo hace mucho vengo viendo. Bueno, yo me lo cuento hace 2 años seguido, todos los torneos. Y hay una ronda que siempre me llamó la atención, que es la ronda que voy a explicar. Cuando un equipo pierde el full buy y la primera pistol, en mi cabeza, en mis books, gana la otra que es un half. Es como que, no sé, siempre la veo, siempre me llamó la atención decir, che, un equipo va, gana el buy y después termina perdiendo, che, vení a ganar un rondón que la pistol. Otro rondón que el primer buy y después perdés el half, como la pistolita, el eco. En realidad es un half con una pistol y una M4, una M1, lo que sea. Y siempre pasaba, amigo. Entonces dije, amigo, esta ronda tiene algo, ¿entendés? Y yo siento que no es solamente una ronda que se gana y listo. Es una ronda que tiene lo suyo para mí. ¿Por qué? Porque primero que nada, es un half que te permite, en un half te permite hacer cosas que no hace normalmente un buy. Como por ejemplo, setapear, stackear 4 en A, 4 en B, lo que sea. O con el half, con el M4, buscar un tiro en un tótem, por ejemplo. Y eso, por ahí es fuerte, boludo. Hace un tótem. También está el condimento de la. También está la cosita que el otro equipo se confía, porque dice, che, bueno, ganamos la pistol, ganamos el primer buy, esto es pistol. Entonces por ahí se suelta un poco más, quiere defaultear más agresivo en una punta buscando la kill, o se dividen. No sé, también afecta la parte de la confianza del lado que viene ganando y termina muriendo con capaz que una M4 toteada o con, qué sé yo, ¿entendés? Cosas así. O capaz que mete una ejecución y van al stack. Entonces es una ronda que, si no lo jugás muy fina, o por ahí tienen deagle, si te meten un par de Kyota, las Kyota son, las deagle son muy fuertes también. Entonces, esa ronda para mí, por eso siempre digo eso, esa ronda no es
todos los half. Porque si no, no, no tiene gracia, ¿entendés? Es esa ronda, es pistol, primer buy, la que viene. Si después ya del lado TT plantaste, forzaste y todo eso, ya no está mala ley. Es una específica. Pistol, eco, pistol, half. O sea, pistol, el equito sería el buy y el half de la otra. Si ya se empieza a ver forzados y todas esas cosas, ya no. Se va la mística de esa ronda. Por eso no pasa en todos los mapas ni en todas las cosas. O sea, la ley de la rana es ronda 1 pistol, ronda 2, rendida ronda 4. La ronda 4 normalmente es. Puede llegar a ser alguna vez la 5. ¿Por qué? Porque por ahí se fuerza, mejor forzar de CT de la segunda mitad. Esa se puede llegar a. Para mí no, igual. Para mí es esa nomás, la 4. Si ya se fuerza, para mí se caga un poco. Pero bueno, ahí se puede llegar a ver qué pasa. Pero normalmente, tampoco los CT fuerzan normalmente el lado CT. Por ejemplo, perdés la pistola de CT, ese es el eco. Y el TT igual, si no plantas de TT, también haces eco. O sacas unas deagle, haces el UI. Por lo general, en un 90% es la ronda 4. Si es en alguna otra ronda, lo puedo decir yo en el stream. Che, esta es la ronda rana, la ley la rana. Pero bueno, de momento, ¿cuánto venimos? ¿Salimos positivo o no? Contador, ley, contador. Contador, ley. Estamos 6, sí, 5, no, en playoffs de Major. O sea, es una estadística muy buena. Por más que es una diferencia, es una ronda que es en desventaja, amigos. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué es tan buena? Por más que va 6-5. Que es igual, hay muchas otras veces que, para mí, en el Major en general, sacando los playoffs, también vengo muy positivo, ¿eh? La venimos contando. Bro, es una ronda pistol, es un eco, es un half. O sea, desventaja estás. Pero lo que te hace ponerte en venta en igual o quizás más es el condimento de la ley. Justamente porque está hecha la ley. Por la emoción, por la confianza, por cómo la jugás, por cómo arriesgás también en la ronda. Mamá y la ley de la rana, man. Y están pasando en... Amigos, recién acaba de pasar una semifinal del tercer mapa. Les puse el mapa punta para arriba, bro.